Ну, на гостелун был так. No te miraba. No, fíjate que fui con el proveedor y no, no venden las refacciones. La quisiste enfocar, ¿no? La quisiste enfocar y se te cayó. Sí. Es de plástico, esas no se rompen. No, no, son de plástico esas. ¿Sí? Fui ahorita con el proveedor y me llegaron otras, hermano. Te la voy a dar al costo que me lo da él. Pero es de otro estilo. Es que me cuenta que la otra es así. Sí. Pero sí. No, yo traté de buscarte ese mismo modelo, pero no, ahora sí que no hay. Ya no llegó ese modelo. ¿Y está bien? No, sí está. Estas a mí me las dan en 150. Yo las doy en 200, le dan 50. Pero es igual para la bicicleta, pero este es otro modelo, mira. Sí, no, pero también la puedes poner atrás. ¿Cómo? Así, mira. ¿Es un recargador? ¿También esto se ve? ¿Vale? ¿También esto se ve? No, se recarga con este cargador, mira. La pila viene integrada aquí atrás. Esta la doy en 200, es para la bicicleta. Wow. ¿Querés una para la cabeza? No, no, no. Traigo de la cabeza también, vale en 600. No, ya la tengo la arriba. Pero trae varios, déjame ofrecerte la si quieres. ¿Cuánto la traes? La de la, te la voy a dejar en 250, la de la cabeza. No, esta en cuánto me la deja. En 200. A ver, me sí. Con esta estoy quitando la pila porque esto, mira, este es. Vamos a cargarla. Sí, está bien. Pero este es para la bici, ¿eh? Eso es para que la pongas en la bicicleta o en la parte de atrás. ¿No me defines esta, por favor? Ese se le mete, ese tiene este para que vaya bien. Ya está, gracias. Nada, traigo láser también, ¿eh? No, quería ver la láser. Sí, está bien. ¿Y de ese modelo ya no tiene? No, mano, ya no llegó, fui con el. Sí, estaba. Aparte trae esta para cuando se te descargue, le metas triple A. O triple A de esas recargables, como tú veas.
se las pones en el volante y ya le prendes o le pones en la parte de atrás. Y ya vi tú los de todo y ya los carros no se te acercan mucho. Esta te conviene más, pero para atrás. Las que les estoy vendiendo, le están comprando ganan una, esa tapadera de refresco, ese plástico de refresco, y se lo pegan atrás y parece rojo. En esta nomás se la pegas ahí con tape. Vengo láser, ¿no te interesa, Carol? A ver, se lo llevo. ¿Vieron el vehículo rojo, el plato rojo que estaba ahí? Son miembros del cartel La Plata. Inclusive la camioneta esta Cherokee o Jeep que estaba atrás de ella también. Entonces, cuando lleguen a un lado, lo recomendable es que sepan que hay una conspiración primero, a ver, sospechar, creer. Porque en sus casas hasta las paredes se escuchan. Y no es que las paredes se escuchan, sino que meten tecnología o tecnología a distancia. Es para saber todos tus movimientos. Inclusive si tú te prisa, hace que se descomponga un camión en pedos periféricos. O que se te atraviese un funeral. Entonces, o fuera un después de la alerta. Entonces, aquí en este caso, llegas, si vas a ese lugar, llegas, te sientas, aseguras el área, como lo hicimos con el video, y vamos controlando la situación. Ahí lo que yo hice fue una vuelta en 360 grados, pues ahora sí que para ver las personas que estaban ahí, simplemente me senté para poder simplemente me senté para poder ver hacia atrás, ¿no? Porque normalmente cuando, por ejemplo aquí, que tengo este negocio de vender lámparas, láseres y todo ese tipo de cosas, pues si le hablo a la persona con la que voy a ir, llegan y lo contactan y se lo llevan. O lo esconden y dicen, no, pues no está. O si le estáis ahí, le dicen, no, si te caes, dile que no le compres. Así es el cartel en la plaza, ¿no? Hostigador, amenazador, intimidador.
a todos aquellos que me compran. Pero igual, como vieron la situación, fue controlada. ¿Qué hicimos en el video que acabamos de filmar? Pues nada más controlar el área. Vine con uno de mis clientes, le vendo lámparas, porque me habló que le había caído un plástico que se le quebró, pero ¿cómo se le va a quebrar si son de plástico? Entonces, bueno, él dice que se le perdió. Si se lo había podido conseguir, se lo consigo, pero pues no. Ahora sí confío en el proveedor y no venden en partes. Te venden la lámpara, pero no te venden las refacciones. Y pues ahora sí que sé. Pero le iba a vender otra lámpara para su bici al costo. Le iba a dar en 150. Pero bueno, ni así. Ni así, güey. Ay, güey, qué onda. Pensé que íbamos, como venimos hablando por teléfono. Entonces, pero vieron, no llegué directamente a la tienda, sino me senté, pues para ver quién estaba allá adentro. Porque a mis clientes los suele contactar el cartel La Plaza. Ya les vendí una vez y después les caen estos de la mafia mexicana y les dice, ¿lo conoces? No, pues no. No, pues si viene, no le compres. Pero si yo, por ejemplo, desde allá vengo y le hablo por teléfono, ¿qué va a pasar? Pues inmediatamente lo contactan, le hablan por teléfono, le inventan un WhatsApp, ahí va para allá Jorge, no le compres. Entonces así te traen, ¿no? Entonces todos mis clientes a los que les he vendido lámparas los han contactado estos miserables del cartel La Plaza. Ahorita pasamos ya por el de Ferma, que desde cuándo nos debe, bueno, inicialmente nos debía 350, ya terminé para que me pague regateándolo a 200. Nomás pasamos por ahí. Sí, le dijimos que íbamos a ir el jueves, pero no le dijimos a qué horas, ¿o sí? Esas son las calles de la ciudad de Guadalajara. Hoy en un día de julio, 11 de julio, del año 2000, 11 de julio. Ni yo sé qué día es hoy, ¿eh? Vivo tan enamorado. No, estamos a 12 de julio. Vivo tan enamorado que ya no sé. Bueno, es que ayer descansé y perdí la noción de este mundo. Y hoy también me dio en el día de descanso y a disfrutarlo, ¿no?